te quería. Ah, es que mira, verde. Mira, ahorita fíjate que me robaron el vestido, Alejandro Pau. Me lo robaron de aquí. Me cortaron unos así, pedazos. Me estaban cortando unos pedazos que la otra vez me dijo, el papi gorda, ¿dónde vas con ese vestido? Papi, no he pagado la renta. Le andan escaseando la tela. La señora. Estoy vendiendo ya la tela. ¿Cómo estás, la tele, muy... la tele, ojalá. Pero fíjate, déjame comentar algo. Estoy súper feliz de estar con ustedes. Es lunes 17 de octubre. Y fíjate que ahorita que nos están maquillando a Pau y a mí, le estaba platicando que soñé a mi ex. Sí. Y lo soñé muy felices, que estábamos juntos y todo por el estilo. Y eso es cuando descansa el espíritu. Cuando descansa el alma, no significa que vayas a volver con tu expareja ni nada por el estilo, sino es cuando cierras capítulos de tu vida. Un ciclo. Que es lo mismo cuando mueres. Cuando mueres tú ves toda tu vida, todos los mejores momentos de tu vida cuando estás muriendo, para que tu espíritu descanse y cierre ese capítulo y puedas reencarnar. ¿Y cómo te sientes? ¿Estoy bien? Yo me siento súper bien, llena de buena vibra. Llegó de buena vibra, todo. En power. Total, así que todo el mundo me dice, ¿dónde sacas esos vestidos? Ay, me cuestan como 500 pesos. ¿A dónde vamos? Pero vamos a dar una adelantadita de lo que va a pasar en el 2023. ¿Ya? Venga, sí, para que vayamos preparándonos. ¿Qué pasa? 23 y 20. Lo que queda del 22. Todavía vamos a hablar, pero ahorita vamos a hablar de algo muy importante, que es la carta del carruaje. La carta del carruaje va a estar dominando completamente el 2023 por el sinónimo del número 7, que es cabalístico total. Esta carta nos dice que es valentía, fuerza, no te detengas y sigas avanzando. Que definitivamente esta carta nos va a estar ayudando en este año a progresar, a reinventarnos y a crecer en todas las formas. Pero hay otra carta más que va a dominar, la carta del diablo. ¿Esa es fea? Sí, muy fea. De los enemigos ocultos, de la fuerza, del poder, de la soberbia y de no poder controlar completamente los sentimientos profundamente inhumanos, que es el odio, el coraje, la fuerza. Pero esta carta también es la carta del dinero, la carta del diablo. O tienes mucho dinero o tienes muy poco dinero. La carta del diablo es cuando te vas a sacar la lotería, pero también nos dice que va a ser un año que hay que cuidar el dinero. Máxima alerta en cuestiones económicas, máxima alerta en cuestiones de trabajo. No veo ningún virus, ninguna pandemia, nada por el estilo en el 2023. Ya es ganancia. Pero hay que buscar como esta estabilidad, ¿no? Si dices que es esta parte del carruaje. La carta del carruaje es no te detengas, valentía, fuerza, seguir adelante. Pero ¿qué números mágicos van a dominar? El 07 y el 21. ¿Qué colores van a ser completamente fuertes? El color azul en todas sus dimensiones. Azul fuerte, azul claro y el color blanco. ¿Pero qué signos van a traer la suerte todo el año? ¿Qué nos está diciendo? Que la carta del diablo domina completamente Capricornio. Pero la carta del carruaje nos está diciendo que domine un signo de Cáncer y signo de Virgo. Pero hay otro signo que va a ser líder total en todas las formas, que es el signo de Aries. Esos cuatro signos van a dominar completamente el año 2023. Capricornio, Cáncer, Virgo y Aries. Esa forma de decir en cuestiones de reinventarse. ¿Por qué me trato de adelantar que esas son las previsiones? Ya lo vamos a hacer más extendido completamente en todas las formas ahora en diciembre y enero, porque está la Champions. La Champions es uno de los mejores torneos a nivel mundial, yo creo que mejor que el Mundial, porque ahí te das cuenta que un Real Madrid, un PSG, un Manchester City son equipos que realmente tienen una categoría elevada en cuestiones de fútbol. Y la carta de la estrella me está diciendo que va a ser el año de los imposibles. Va a ser el año del no creerse lo que pueda pasar. Así que tengo cuatro que si Real Madrid va a volver a llegar casi a la final, sí. Que definitivamente un PSG con un Leo Messi, Neymar, con este niño que ya lo quiere... Mbappé. Que ya lo quieren sacar también. Con un Manchester City, pues no se diga. Haaland, que es un brillante para jugar, y Bayern Múnich. Esos cuatro van a estar llegando a la final, pero va a estar dominando el azul y el blanco. Ah, claro. Así que el blanco, Real Madrid, el azul, el PSG, también lo trae ¿quién más? El Bayern o el Manchester. El City. Sí, así que, pues definitivamente al final, que va a ser el 10 de junio, veo 5 goles. ¿Mi cumpleaños? El 10 de junio. ¿5 goles en la final? 5 goles, o sea, va a estar buenísimo. Y que definitivamente... Tengo una duda, cuando dices que esos son los signos que van a tener la suerte... ¿Qué todos pasa con los otros mentados signos? Pues quedarnos con las ganas. Normal. ¿Verdad? O sea, quedarnos normal. Con las ganas, seguir avanzando. Es que lamentablemente... Hay que cambiarle más.
Ahí lamentable, cada año se sacan cuatro signos que son la letra para cada año que te dicen es prosperidad, fuerza, son casi los líderes. Pero estas cartas, ¿cómo saco yo las cartas del tarot para el? Porque 2023 al sumar te da 7 y la carta del carruaje es el número 7. ¿Y por qué el 15? Porque nos está dando la estabilidad en cuestiones económicas o no tenerla. Okay. Va a ser un año de difícil en cuestiones de dinero. Hay que tener dos trabajitos, ahorrar completamente. Vender tamales con money. Sí, si se puede, sí, yo ahí también vendo tamales, vendo carne y de frijoles. Pero, pues, ¿qué le pasa a Cristiano Ronaldo? Que definitivamente, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Cristiano Ronaldo que no ha podido dar una en su equipo? ¿Qué está pasando con él? Ahí te das cuenta que la carta del ahorcado, Cristiano Ronaldo la está pasando mal desde que perdió a su bebé, trae mucha depresión, no entiende. La mamá de Cristiano Ronaldo trae pleito con la Gina porque decía, cuando los tuviste con alquiler de vientre no se te murió ninguno. Ay, pero qué dura, pero, señora. La señora es así porque ella hizo a Cristiano Ronaldo, vamos a dejar en claro, ella fue la que lo llevó. Sí, pero lo ella es, ¿quién es? Ya, sí. Señora, no sé. Así. Pero la carta del ahorcado me dice que definitivamente sale del equipo de allí del Manchester, se va otra vez al Real Madrid, que va a ser buenísimo eso, que se vaya otra vez a cerrar. ¿Al Madrid regresa? Regresa al Madrid a cerrar completamente su episodio. ¡Ada! Y que ahí te das cuenta que Cristiano quiere reinventarse, va a volver a ser papá otra vez, parece que ya está embarazada. De suerte de la Gina. ¿Al Madrid o al Sporting? Yo creo que al Madrid. Y ya está negociando otra vez para regresar al Madrid. Y que definitivamente uno de los jugadores más brillantes, que sí creo que Argentina y Brasil se vayan a llevar la copa ahora en Qatar. Y que Messi, por eso el PSG ahora en el Manchester se está reinventando, porque es lo último. Bueno, y Simoni, háblanos del espectáculo y a mucho fútbol. Ay, no, yo quiero ser mamá ser, como también. Aquí otra vez, no se me dará. Bueno, será y una de las que está ya enamorada, a ver, Shakira. ¿Sí? Con su canción Monotonía. Qué bonita canción. Que déjeme decirles que esa canción la hizo desde agosto, septiembre del año pasado. Desde el año pasado traía problemas con Piqué porque me hablaba, como ves, Moni, una amarre doble, pues sí, ponle esto para que no se te vaya, y aguantó un año, pero se fue. Los amarres te aguantan un año, amigas, y luego se va, mientras que está allí, quítale. A mí me hablaba Piqué y me decía, dile a Moni que le quite el amarre, y así, ya, así. Sí, cóbrale más. Shakira y yo con Piqué hablaba, estábamos ahí al revés. Pero esta carta nos dice que Shakira se está más enamorada que nunca, otra vez, de un colombiano, que bueno, que no viene entiende, siendo... este deportista que vive en Miami, que va a ser más chico que ella. Es que ella es tragaños, totalmente, tiene 44, 45 años, bendito Dios, son los 30 de ahora, pero hoy te ves que ella se reinventa. Exacto. Y que Piqué ya está, ¿sabes cuándo se casa Piqué? ¿Cuándo? El 2 de febrero, el día que cumple años Shakira y él. Qué poca, ¿verdad? Ah. Para darle en toda a Shakira. Claro, ¿sí? Totalmente. Pero ahí más dices, entonces no me has olvidado. Yo como Shakira diría, pues no me has olvidado, porque si todavía estás buscando cómo hacerle para darme la torre, es que tu corazón sigue siendo mío, cachas. No, y aparte las canciones que hace, muy de antología 2. Ahí te das cuenta que sí, hay un video que hasta pisa un corazón, que le están pisando su corazón y está tirada y a un corazón tirado ahí se lo están pisoteando así. Acuérdense que nadie te hace sentir nada si tú no lo permites. Exactamente. Nadie te hace sentir nada si tú no lo permites. Acuérdense que es muy importante saber, estar muy conscientes a dónde vas, qué deseas en la vida y a quién, y juntarse con personas que te den alegría, que te hagan sonreír, que te hagan sentir totalmente esa energía positiva para salir adelante. Todos los días. Final del fútbol, América y Rayados, mi pronóstico. América Rayados. Vaya, esa es la final, después nos vamos a ver quién se la queda. La próxima semana nos dices que acá. Que ya corren a Miguel Herrera de Tigres y ahora pues ya corrieron al de Chivas, ¿verdad? América Rayados. Bueno, sigan a Moni Vidente en todos lados, como siempre, que tiene unas cosas muy bonitas que decirles. Ahí ya les voy a traer amuletos. 8 de la noche, Alejandro Cacho en el radio, no se lo pierda. Y todos nosotros mañana, 9 de la mañana en punto esta mañana. Gracias.